Fallecimiento del cardenal Aponte Martínez, fue también un excelentísimo deportista. Los cardenales de Dahan llevan su nombre en honor al cardenal Aponte Martínez, hijo de mi pueblo. Él era un fanático del béisbol y no solo eso, era un conocedor profundo de lo que es el béisbol. Cuando lo llamaba tenía que dedicarle por lo menos 15 minutos y había que hablar de béisbol y había que estar bien puesto para las preguntas profundas que te hacía sobre tu picheo, después de la quinta entrada, cuánta profundidad tienes en picheo. Era un fanático del Boston, era una persona muy conocedora de béisbol y que me decía, cuando yo me desvelo en las noches, me pongo a buscar los juegos de grandes ligas, en el juego de estrellas, en una de las fotos que yo tengo, él estaba echando una bendición especial. Él dijo, tanta gente, este estadio está lleno. Y a estos cardenales yo les di la bendición, yo creo que este sería el mejor momento de mi vida para pasar un cepillo, ya que yo se iba a caer allí. Había un pedido especial. Que cuando él llegase al estadio, allí estuviesen esperándolo mis cardenales y lo escoltáramos hacia la iglesia y que en la iglesia le guardásemos una guardia de honor. Como él fue ordenado cardenal el 5 de mayo de 1973, como si fuese un pelotero que se retira un número y se pone en un estadio, yo en el left field. Voy a reservar eso para él. Tengo la foto con el número 5 y se va a retirar el número 5 y ningún cardenal. Nunca. Nunca, nunca podrá usar. Ni el usar, Papa. Ni nadie podrá usar el número 5 en el pueblo de Laja, porque para nosotros el cardenal era mucho más allá que un cardenal. Bueno, enhorabuena y que descanse en paz esta gran personalidad.